Buenas otra vez, ya por la última vez hoy. Sé que hemos dicho que empezamos en 2 minutos, pero vamos a ir a las 3 a tope, así que empezamos ya. Hemos llegado a la final charla del día en la sala polivalente y bueno, la última ponencia, que es una mesa redonda en la que van a participar 3 programadoras de distintos perfiles. Alba Morrades es programadora junior y durante sus prácticas ha estado aprendiendo prácticas ágiles como pair programming, testing y priorización de un código más legible y humano. Actualmente trabaja en Belike Software. Bea Cusud es programadora junior. Empezó a programar de forma autodidacta en 2018. Estudió DAO y DAM y acaba de finalizar un bootcamp de React. Actualmente trabaja como full stack developer en una fintech. Y Merichel Calvo es una programadora senior especializada en Ruby y experta en Extreme Programming. Tras cursar DAI en 2008 y ASIR en 2010, ha trabajado como programadora en diversas empresas, consultoras, fintechs, startups y scale-ups locales y extranjeras. La mesa redonda se titula Futuro y presente del trabajo de programación informática. A ver, ¿se nos oye bien? Y a ver si... Ay, va bien el mandito y todo. Bueno, pues muchas gracias por venir a esta mesa redonda en la que, bueno, vamos a hablar un poco sobre la programación como proyecto de presente y de futuro. Antes de nada, me gustaría saber qué tipo de público tenemos. ¿Hay alguien aquí que esté estudiando programación o esté pensando en estudiar programación? Vale, muy bien, muy bien. Muchos brazos. ¿Y alguien que esté trabajando ya en programación? Bueno, bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias por venir. Me presento, soy Merichel Calvo, soy, bueno, como ha dicho ya Matea, soy programadora. Hice la FP, en su momento se llamaba Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, y después hice el de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Y llevo como unos 10 años programando y me he especializado en Ruby y ahora pues soy Senior Ruby Engineer. Y nada, hoy estoy súper bien acompañada por Bea y Alba, si queréis presentaros. Bueno, pues yo soy Alba, acabo de terminar el FP Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web y nada más terminar las prácticas he empezado a trabajar en la empresa Belike Software y mucho más. Acabo de empezar mi carrera. Y yo soy Bea, he estudiado desarrollo web y desarrollo multiplataforma y ahora estoy trabajando en una fintech brasileña y, bueno, de full stack de momento, ¿no? Aprendiendo, como casi todos cuando empezamos. Muy bien. Pues os explico un poco cómo vamos a hacerlo. Vamos a dividir la mesa redonda en distintos bloques. Hablaremos un poco de cómo iniciarse, de por qué estudiar programación, para quién es la programación, después cómo estudiarlo, qué opciones tenemos para estudiarlo y meternos a nivel profesional, y después cómo podemos crear un perfil, búsqueda de empleo y también al final hablaremos de cómo es nuestro día a día como programadoras y en qué consiste ese trabajo. Y vamos a dividir los bloques, en cada bloque unos 6 minutos estaremos hablando entre las 3. Y las preguntas, si queréis hacerlas, pues al final haremos una ronda de preguntas. ¿Os parece? A ver. Vale, pues si os parece, vamos a empezar programando. Vamos a empezar hablando sobre por qué estudiar programación. ¿Qué te parece, Alba? Muy bien. Bueno, este punto es un poco de inicio porque luego se meterán mis compañeras más a fondo. En primer lugar, bueno, hay bastantes ventajas laborales que luego las comentará Mary, ¿no? Como por ejemplo, los horarios suelen ser más flexibles, hay opción de teletrabajo, el sueldo también suele estar bastante bien. Luego también las habilidades que se adquieren programando también nos pueden servir en el día a día, ¿no? Normalmente las personas que programan, por lo menos en mi caso, son más resolutivas después, ¿no? A la hora de buscar soluciones. Es un trabajo también intelectual, entonces si somos más de un trabajo en el que ejercitemos pues, el cerebro y esas cosas, también nos puede llamar más la atención la programación.
Hay muchos recursos, porque como es un sector tecnológico, pues casi todo lo podemos buscar en Google. Con lo cual, a la hora de formarnos... Es tu trabajo, básicamente, buscarlo. Claro. A la hora de formarnos y todas estas cosas, siempre vamos a encontrar cosas en Google. Y hay poco paro. Y, bueno, aparte de teletrabajo, también se puede estudiar a distancia. Y, bueno, de los recursos hablaremos más adelante, entonces, pues, yo tampoco me quiero meter más. Y las habilidades también comentará un poco Mary, de las habilidades que se necesitan para programar. Sí. Hay muchas personas que se cuestionan, ¿no? Si la programación realmente es para ellos o no. La verdad es que la programación es para todos y para todas. O sea, no se me ocurre una razón por la que alguien no valdría para programar. Y además también se le da mucho bombo últimamente a que no, es que a partir de cierta edad ya no se puede ser programador y te miran mal si tienes más de una edad. Es una tontería muy grande, la verdad. Creo que hay muchos puestos para todos. Hay muchísimas ramas, todo el mundo puede encontrar la suya, ¿no? Y sobre todo, también veo últimamente que hay como mucho cliché cuando la gente empieza de no, es que no me quiero meter a estudiar esto porque las matemáticas y porque es difícil. En el día a día yo creo que poca gente usa matemáticas programando, sobre todo como junior, la verdad. Igual en algún sector, en alguna rama concreta, pero creo que en el día a día, por ejemplo, es mucho más importante el inglés. Saber inglés, leer, escribir, y ya si te animas a hablarlo, pues ya genial. Y se valoran muchísimo las soft skills, que es curioso, ¿no? Porque mucha gente en otros empleos usa las soft skills para rellenar el currículum, ¿no? Soy perfeccionista, trabajo en equipo, suele ser mentira. En programación es verdad, y incluso hay empresas que te lo evalúan, ¿no? Que realmente trabajas bien en equipo, que eres resolutivo, que eres curioso, que te gusta aprender, que eres una persona que se comunica fácilmente con los demás, que, porque es muy importante, ¿no? Hay mucho lobo solitario, pero también es muy importante saber expresar tus ideas, saber explicar qué problemas te has encontrado, cómo los has solucionado. Trabajar en equipo es imprescindible. Y sobre todo es muy importante ser creativa o creativo, tener mucho pensamiento lateral y tener pensamiento crítico, que básicamente es estar muy orientado a la solución de problemas. Y sí que es verdad que si, por ejemplo, eres una persona que no tienes ganas de aprender durante toda tu carrera o que, por ejemplo, no toleras mucho la frustración, no creo que programar sea un trabajo para ti. Eso es verdad. Y ahora Mary os cuenta un poco las ventajas y desventajas. Sí. Bueno, ya lo habéis comentado un poco, pero realmente la mayor ventaja es lo que has comentado tú, que hay mucha demanda. Entonces, los salarios son altos en comparación con la media, digamos, y las condiciones son muy buenas, hay mucho trabajo en remoto, el trabajo no se suele orientar a horas, sino a objetivos, y bueno, y las condiciones en general suelen ser buenas. Aparte, pues eso, hay poco paro y también hay muchas opciones. Puedes trabajar en distintas empresas, puedes trabajar pues en financieras, en consultoras, incluso puedes ser funcionario, puedes dedicarte a la enseñanza. Hay distintas salidas. Y luego, aparte, es que en casi todo lo que vemos, detrás hay alguien programando. Entonces, puedes trabajar, por ejemplo, para una gran tecnológica, por ejemplo. Pues, mira, Google necesita programadores. Pues aquí esto lo han hecho. Amazon, Microsoft, todas estas. Pero luego, bueno, también pequeñas empresas, consultoras, incluso puedes ser freelance y ir por tu cuenta. Y también distintas áreas. Depende también, por ejemplo, de la estabilidad que le veas a un área. Por ejemplo, si te quieres dedicar a la salud, que hoy en día está en auge, o como he comentado, a las finanzas. Los servicios online, por ejemplo, cualquier carrito de la compra, pues es una empresa que está programando eso, ¿no? Y luego, como ha comentado Bea, dos ventajas importantes del trabajo es que es un trabajo muy creativo y que es un trabajo en el que aprendes todos los días. Y para mí, yo por lo menos, me parece una cosa muy motivante, ¿verdad? Todos los días estar aprendiendo una cosa nueva. Y desventajas, pues que es un trabajo mental, con todo lo que ello acarrea. Entonces, conlleva mucho estrés, conlleva, bueno, el típico burnout del que se habla mucho en este sector. Todos los programadores lo que queremos es cerrar el chiringuito y criar gallinas en una granja. Realmente, ese es nuestro sueño. O sea que... y nada, y una cosa que creo que no se dice mucho es que como somos tan privilegiadas en este aspecto,
no tenemos mucha representación sindical. Y esto es un tema curioso, ¿verdad? Sí. Que luego nos creemos las más listas, pero luego realmente no sabemos mucho sobre nuestros derechos laborales y a veces nos toman un poco el pelo con eso. Así que, nada, eso es una pequeña desventaja que hay. Así que, nada, si os parece, podemos pasar al siguiente bloque ya, el tema del estudio. ¿Por dónde deberíamos empezar a estudiar? Ya nos hemos decidido a estudiar, ¿ahora qué? Bueno, primero depende mucho de las condiciones que tengas tú, ¿no? Porque si tienes hijos y si trabajas, puedes pensar que a lo mejor no puedes estudiar programación, pero hay muchos cursos a distancia o cursos pequeñitos. También puedes aprender directamente de manera autodidacta porque hay un montón de cosas en Internet. Entonces, primero tendrías que ver eso, si vas a hacer un estudio oficial o si te quieres meter a un bootcamp que es más corto y también hay bolsa de trabajo, o si quieres hacerlo tú por tu cuenta y a ver qué pasa. Entonces, en los estudios oficiales, pues tenemos formación profesional dual, que también está muy bien porque trabajas todo el tiempo que estás estudiando, y la universidad. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, los FPs suelen ser más prácticos, igual que los bootcamps, mientras que la universidad es más teórico. Entonces, también depende lo que a ti te guste más. Y también tienes, bueno, yo creo que es más fácil que te contraten a lo mejor con un estudio oficial al principio, pero en cualquier, incluso de autodidacta, sin tener ningún título o ningún certificado de un curso, también es posible que te contraten. Normalmente los FPs en los estudios oficiales tienes que invertir más tiempo, porque el FP son 2 años, la universidad son 3 años y normalmente nadie los acaba en esos años. O sea que, mientras que los bootcamp pues a lo mejor son unos meses, y autodidacta es todo el tiempo que tú le quieras. Bueno, autodidacta vas a tener que ser, porque aunque hagas un FP luego en el trabajo vas a tener que ser autodidacta. Luego también, claro, si haces estudios oficiales tienes a tus profesores ahí, ¿no? Entonces a lo mejor sabes más a dónde recurrir para preguntar. Que si, por ejemplo, eres autodidacta o en el bootcamp, que a lo mejor no tienes tantos profesores a tu alcance. Luego, por ejemplo, en los FPs, en algunos hay bolsa de trabajo, en la universidad también hay bolsa de trabajo, en los bootcamps también hay bolsa de trabajo, mientras que en autodidacta pues, te tienes que buscar un poco tú la vida, ¿no? Y bueno, los bootcamps, puedo hablar un poco más Bea porque ha hecho uno. Pues realmente los bootcamp están muy bien si quieres invertir poco tiempo, pero ese poco tiempo se compensa con mucho esfuerzo. Entonces hay que estar mentalizado de lo que quieres hacer. Y yo, por ejemplo, hice uno teniendo base y lo pude sacar, pero siendo realista, si no hubiera tenido base, me hubiese costado la vida sacarlo porque estaba también trabajando a la vez, ¿no? Entonces hay que ser consciente de dónde te metes, que te venden los bootcamps como si fuese la solución a todos tus problemas, y hay que echarle ganas, hay que ir mentalizado. Claro. Luego de autodidacta, pues eso también tienes los inconvenientes de que, bueno, puede ser más difícil, ¿no? Porque no tienes menos guías, tienes que organizarte más, porque en el FP pues te dicen tienes este evaluable, ¿no? Tienes este tiempo de entrega, tienes estos exámenes, se va a acabar en este tiempo. En autodidacta, pues tienes que decidir tú cómo vas a hacer las cosas. Lo bueno es que no dependes de ese tiempo, ¿no? Entonces te organizas tú un poco como tú quieres, tienes más libertad. Y también lo bueno de autodidacta es que ya desde el principio obtienes ciertas habilidades que son necesarias para programación. Las soft skills que comentaba antes Mary, pues es posible que de autodidacta las aprendas antes porque no te queda más, cojones. Sí. Y bueno, pues ya está. Sí, si quieres comentamos un poco el tema de la mentoría y tal, porque está un poco relacionado con eso de la autodidacta también. Aunque bueno, realmente, vengas de donde vengas, es muy importante que tengas una persona que te mentorice. Porque la programación, como hemos dicho, es un sector muy amplio, hay muchas opciones. Y entonces va bien tener una persona que ya esté en el ajo y que te conozca un poco tus fortalezas y tus debilidades para que te diga, bueno, pues igual vas encajando más por aquí y tal. Igual incluso te puede conseguir tu primer trabajo, por ejemplo. Y también va a ser apoyo moral cuando
te tengas que enfrentar a una entrevista de trabajo, cuando te despidan, por ejemplo, ¿no? O cuando no sepas qué hacer con tu carrera o lo que sea, es muy importante tener a esa persona. Y esa persona realmente no hace falta que sea alguien... quiero decir, puedes encontrarla en cualquier sitio, puede ser un profesor, puede ser un compañero, puede ser un amigo, un familiar que esté estudiando eso, entonces es cuestión de buscarlo. Pero también por nuestra cuenta también tenemos que practicar. No solo, ya hemos comentado que es una cosa que tienes que todos los días tienes que estar aprendiendo y refrescando, ¿no? Entonces es importante practicar para mejorar en tu día a día y también porque querrás evolucionar en tu carrera laboral y tendrás que hacer pruebas técnicas, entonces va bien practicar un poco, ¿no? Romper un poco de mano. Para eso tenemos varias cosas. Los pet projects, por ejemplo, son como proyectos de juguete o no tan de juguete, pero que son realmente los haces para practicar más que para monetizar. Por otra parte, los retos. Lo interesante de los retos son que se hacen en comunidad. Estoy hablando, por ejemplo, del Advent of Code o del Code Retreat o los 100 días de código, este tipo de cosas que lo compartes con la comunidad y es como que hay un ente ahí, como un pensamiento de colmena que te apoya y te hace un seguimiento y que te puede ayudar si te bloqueas, por ejemplo. Y luego las catas, que son los típicos ejercicios pequeñitos de código con los que puedes practicar. Y esto en cuanto al estudio, creo que solo nos queda comentar los recursos y la comunidad, las personas que hay ahí para ayudarnos. Siguiendo un poco con lo que ha dicho Mary y con lo que comentaba también Alba, hay montones y montones de recursos, o sea, no acabaría de nombrarlos a todos en todo el día, pero hay algunos que son especialmente interesantes cuando estamos empezando, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentaba Mary las catas. Tenemos en Codecademy una sección de challenge que básicamente son catas, que son las que te ponen en todas las entrevistas siendo junior. O sea, es que no va a haber una cata que te vayan a hacer en entrevista que no esté ahí. Entonces, es súper útil para entrar y mirarlo. Tenemos, por ejemplo, Code Wars, que está muy bien para entrar a hacer retos en comunidad, te van dando como pines, te dan puntos. Pues es un poco chorradita, ¿no? Pero como que te anima a entrar más a diario a hacer cosas. Y tenemos, por ejemplo, Code Smells, que es muy interesante para aprender a refactorizar código, para detectar cuando algo es un espagueti y hay que cambiarlo. Y hay otra que es muy curiosa, que se llama Untools, que básicamente es una herramienta que te ayuda a aprender a pensar. Y esa es muy interesante también. Y luego, por ejemplo, también es muy recomendable escuchar podcasts. Hay muchos podcasts, como por ejemplo No me da la vida o Programar es una mierda. Sé que los nombres no te incitan, ¿vale?, a entrar a programar, pero os prometo que están muy bien para estar actualizado con lo que es el sector, con lo que hay y para encontrar a personas influyentes, porque siempre tienen invitados y es muy útil, sobre todo cuando empiezas a tener referentes y tener a gente en la que te puedas fijar, gente que se haga eco de noticias que te interesen. Y, por supuesto, también está muy bien, ahora que ya parece que vuelve un poco la normalidad, el poder ir a eventos presenciales, hacer networking, ir a talleres. Por ejemplo, tenemos páginas como Eventbrite o tenemos Meetup, donde podemos ir a un montón de talleres que hacen desde The Bridge. DataVir, si nos interesa, el Data Science. Está ahora Wakatech también por aquí, por Valencia, que va a empezar a hacer también cositas. Entonces, es que es súper importante. Al final os hemos dejado una diapositiva con las que más interesantes nos parecen a nosotras, ¿no? Con gente que podéis seguir, que hace en Twitch, por ejemplo, cosas como aprendiendo de hacer una tecnología. Eso para cualquier junior puede ser súper útil, ¿no? Empezar a aprender algo con alguien de forma autodidacta y cositas así. Entonces luego os comentaré más cositas al final sobre esto. Sí. Y creo que podemos pasar. Sí, vamos a hablar. Bueno, señalo ahí, pero está ahí. Pero bueno, yo estoy ahí. Vale, pues si os parece, hablamos de la red de contactos en cuanto a cómo hacer el perfil y cómo influye la comunidad en eso. Esto tiene un poco que ver con lo que decía Mary, ¿no? Porque todos los recursos como lo de Aguacatec y todo esto, pues también hace que estés más en contacto con la comunidad, ¿no? Eso, el acudir a eventos, la comunidad, ¿no? Pues Twitch, Twitter, crear contenido también. Puedes, por ejemplo, crear tu código, publicarlo en GitHub, puedes hacerte un blog, puedes grabar pequeños TikToks o Reels de Instagram, como, por ejemplo, con pequeños vídeos cortos, ¿no?, con tips como 5 trucos que no conocías o 10 librerías increíbles, top 5 herramientas para frontend.
O puedes contar, por ejemplo, experiencias o opiniones tuyas que puedan servir en ese sector, como 5 cosas que me gustan de JavaScript o errores buscando empleo. Y luego pues también dar servicio a la comunidad, ¿no? Dar clases, dar charlas, involucrarte en proyectos open source. Todas estas cosas pues, ¿no? Ayudan a la gente y te ayudan también a ti mismo porque te das a conocer y pues está muy bien para eso. Hay muchas cosas, muchos recursos. Claro, es súper relevante lo que cuenta Alba porque parece una tontería, ¿no? O sea, ¿para qué voy a grabar otro vídeo con las 5 funciones más usadas de JavaScript si todo el mundo ha grabado este vídeo? Pues para hacerte un poco tu marca personal y para poder poner en tu currículum la primera vez que vas a una entrevista y lo que sea, que estás generando contenido, que estás metido en la comunidad, que te interesa el tema. Es súper relevante si quieres destacar por delante de toda la gente que ha salido este año de la FP igual que tú. Y bueno, o sea, realmente tener el currículum actualizado y bonito es muy importante, sobre todo el LinkedIn en nuestro sector, que en otros sectores igual no se usa tanto. En el nuestro creo que es muy importante tenerlo bien. Y si lo puedes tener en inglés, sumas puntos también. Y intentar añadir cositas, ¿no? Si vas a eventos, si creas contenido, si tienes insignias de que has hecho los tests estos de LinkedIn, los certificados de cursos, hay también plataformas como FlinkerMap y cosas así que te hacen como un mapa con tus conocimientos certificados con sus tests que te hacen ellos, que es otra forma original también de destacar poniendo alguna tontería, ¿no? Sí que es verdad que no hay que pasarse de originales, o sea, si no habéis intentado buscar trabajo nunca por primera vez, lo normal es que muchas veces tu currículum tenga que pasar un filtro de un software de una empresa grande. Entonces, no os paséis de originales si no estáis seguros de que no va a recibir vuestro currículum una persona. Porque todos vemos currículum súper guays en LinkedIn, ¿no? De mira, he hecho esto con una plantilla de un Redmi de GitHub y me ha quedado original el currículum. Si es una empresa grande, igual no lo pasa. Entonces, asegúrate de a quién le estás enviando tu currículum. Y lo mismo con las cartas de presentación, que igual son útiles para, por ejemplo, conseguir unas buenas prácticas, pero si no es personalizada, no hagas la carta de presentación. Y pues eso, sobre todo pues destacar idiomas y ir poquito a poco generándote tu marca personal, ¿no? Te puedes hacer un portfolio, puedes subir a GitHub cositas, como comentaba Alba, y así poco a poco al final vas creciendo y vas haciendo networking también. Sí, una pregunta que puede surgir es cuánto me va a costar encontrar trabajo, ¿no? Que hemos hablado de sí, que hay mucha empleabilidad y tal, pero realmente he bajado a la tierra. Claro, ¿cuánto es eso, no? A mí me pasó eso, ¿no? Que sales de la FP y todo el mundo, ¿no? Si vas a encontrar trabajo enseguida. Igual, no sé si me costó 2 meses, pero fueron 2 meses muy frustrantes porque sí, todo el mundo era como, no, en 2 días. Y no fueron 2 días. Claro, claro. Es que realmente el trabajo que más cuesta conseguir siempre es el primero. Pero una vez que metes la patita en la rueda de la empleabilidad, ya eso realmente va solo, tienes que esforzarte, ¿no? Pero realmente hay mucha oferta. Entonces, es cuestión de aguantar esa primera frustración de encontrar el primer trabajo y luego ya, pues diría que, o sea, una vez que ya eres mid, senior, una cosa así, realmente es cuestión de unas semanas. Y también depende un poco de ti, porque, por ejemplo, si quieres trabajar en una gran tecnológica, puede que, o sea, tienen unos procesos determinados que tardan X semanas, igual incluso te piden que te vayas a otro país a hacer una prueba técnica y una movida, ¿vale? Y sin embargo, por ejemplo, si quieres, necesitas entrar ya a trabajar, puedes ir a una empresa, por ejemplo, que haya mucha rotación, que igual, yo qué sé, pasa algo malo porque haya tanta rotación, pero puedes encontrar trabajo rápido, depende de lo desesperada que esté la empresa, te van a contratar. Y en cualquier empresa así normal en la que quieras entrar, es cuestión de unas semanas, lo que tardes en hacer el proceso y cuánta capacidad, cuánto tiempo tienes tú para invertir en procesos de selección. Y luego que quería comentar el tema de las plataformas, LinkedIn, muy importante, también las bolsas de trabajo del centro formativo, y luego, por nombrar algunas plataformas más tecnológicas, ARC, ARC, CORD. Y luego hay portales especializados también en trabajo remoto solamente, que porque está en auge en este sector, por lo tanto, bueno, luego pondremos las diapositivas con algunos recursos. Y finalmente comentar que ahora
resulta que se está moviendo ya un poco el tema de trabajo en canales de Discord y temas así. Entonces, como que ya es más, como más de, entre personas, es el tema de buscar trabajo. Hay muchas opciones. Y nada, vamos a pasar, si queréis, al siguiente bloque, el tema de la... La búsqueda. Búsqueda. Uy, claro. Uy, spoiler, no, spoiler. No, para atrás. La búsqueda de trabajo. Como claro, bonito, ¿no? Prepararse estudias, la entrevista. Te haces un currículum bonito y luego llega a empezar a hacer entrevistas por primera vez. Que por lo que he hablado yo con compañeros de clase, no mola nada, ¿no? Creo que a nadie le gusta esa primera entrevista. Y es normal estar nervioso. El que te entrevista sabe que está entrevistando a un junior. Suelen ser empáticos, ¿vale? Suelen tenerlo en cuenta. Y si no lo tienen en cuenta, pues es una red flag inmensa. No entréis ahí, por favor. Y bueno, pues para prepararte tienes todos los recursos que os hemos ido dando, ¿no? Para hacer catas, para hacer challenges, para hacer pet projects, para, yo qué sé, practicar el inglés también si podéis. Y al final las fases suelen ser más o menos las mismas, ¿no? Depende un poco del proceso de selección al que te metas, porque Mary nos ha contado aquí algunas cosas raras de empresas grandes. Pero por lo general hay un primer contacto en el que simplemente se habla de lo que te ofrece la empresa, tu perfil, la oferta. Luego tenemos en algunos sitios pruebas culturales, ¿no? Si encajas con el equipo, con la forma de trabajar, de pensar, con la cultura de empresa, si a ti te interesa, ¿no? Si ellos encajan contigo también hay que verlo. Y luego tenemos las pruebas técnicas, que pueden ser haciendo pairing o haciendo live coding, o pueden ser haciendo una cata en tu casa, que luego simplemente la entregas, lo comentas con quien te esté haciendo la entrevista, un poco de por qué lo has hecho así o de otra forma. Y suele ser un poco trámite, la verdad. O sea, difícilmente vas a hacer mal una prueba técnica de un junior, porque sabes hacerlo. Te pones nervioso, pero sabes hacerlo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, personalmente creo que hacer live coding o pairing con un junior para su primer trabajo no es la mejor forma. Entonces, si os sentís incómodo, podéis decirlo también y decir, oye, prefiero hacerlo yo solo y luego lo comentamos. Que no rechacéis un trabajo porque os van a hacer una entrevista técnica en directo, por favor. Y básicamente eso. Luego, si la empresa pide algún idioma, pues seguramente habrá alguna de las fases en ese idioma. Y ahora mismo, por ejemplo, muchas entrevistas son en remoto. Yo, por ejemplo, nunca he hecho una entrevista en vivo. Siempre las he hecho en remoto hasta ahora. Y básicamente eso. Y luego ya, pues, lo que surja, ¿no? Pues comentando lo que ha dicho Mary, Bea, perdón. De las entrevistas, ¿no? En las entrevistas siempre pues, nos van a dar feedback después. Bueno, esto va a ser así siempre toda tu vida, porque digo yo que tus profesores también te darán feedback. Y luego cuando llegues a la empresa, tu jefe o el responsable pues, también te dará feedback. Entonces, es una cosa súper importante. Para empezar, tanto para dar como para recibir feedback, es necesario que tengas pues, empatía, ¿no? Para pues, darlo de una manera suave, ¿no? Como te gustaría a ti que te dieran el feedback. Y luego, cuando tú recibes feedback, pues igual, ¿no? Pensar un poco que esa persona, a lo mejor, la manera en la que te lo dice, no lo está haciendo a malas, ¿no? Como cuando recibes feedback, intenta quedarte con lo que tú piensas que es útil y no juzgues a esa persona por cómo te ha dado el feedback. El feedback es súper importante porque es una de las maneras más importantes para crecer, ¿no? Porque si no ves tus errores, no vas a saber corregirlos y mejorarlos. Otra de las cosas muy importantes cuando vas a dar feedback es preguntar por qué antes de dar el feedback. Porque hacer preguntas es una manera de conseguir información, ¿no? Entonces, hay veces que tú vas a dar un feedback y si ese feedback es negativo, depende de cómo lo enfoques, pues si tú tienes más información, puedes dar un mejor feedback. Que a lo mejor tú te piensas que pues esa persona es un vago y a lo mejor lo que pasa es que, pues yo qué sé, su mujer está enferma y entonces esos días no ha podido cumplir como tenía que cumplir. Entonces esa información es súper importante para dar ese feedback. Porque lo importante de dar un feedback es que consigas una solución. Si vas a criticar solamente una cosa, pero no tienes nada que aportar para mejorarla, eso no es un feedback. Hay como unas siglas, ¿no?, súper importantes para dar feedback, que es grow, ¿no?, de crecer, ¿no?, porque es de lo que se trata el feedback, de crecer, de mejorar, que son de goal, objetivo, ¿no?, que es lo que queremos mejorar, reality,
la persona realmente, qué capacidades tiene, ¿no? Para mejorar primero tenemos que saber cómo es la persona. Options, cuáles son las opciones que podemos realizar para mejorar esa situación. Y will, la voluntad que va a tener la persona de cumplirlo. Luego también muy importante, cuando tanto como damos como cuando recibimos feedback, hacer a un lado el ego, ¿no? No pensar, dar muchas explicaciones o, ¿no? La cosa es escuchar y quedarnos con lo que es útil. No te justifiques, porque a lo mejor eso no aporta nada. Y escuchar todo el feedback y dar las gracias cuando nos dan feedback, porque la persona que te está dando el feedback también se está exponiendo, ¿no? La relación que tiene contigo, pues no va a ser la misma. Si te da un feedback malo, a lo mejor pues es el malo y ya no le ves igual, ¿no? Entonces también eso, dar las gracias por que esa persona también nos está intentando ayudar y escuchar todo el feedback, porque nunca sabes qué van a decir, si va a ser útil o no. Entonces, mejor escucharlo todo y quedarnos con lo que pensamos que es útil. Claro. Y hilándolo un poco con lo que estaba comentando yo, después de los procesos de selección, si es una empresa que creéis que os va a escuchar, por favor, dad feedback también de cómo os habéis sentido, qué os ha gustado, qué no os ha gustado, porque también ayudáis a la persona que está haciendo las entrevistas, que a veces somos los propios programadores haciendo las entrevistas y no tenemos formación en dar entrevistas. Podéis comentarlo de una forma asertiva, ¿no? También, y así se lo hacéis más fácil al que venga detrás. Y también va a pasar por eso igual que vosotros, o vosotros mismos el día que estéis entrevistando gente, que seguro que también llega. Bueno, yo quería comentar el tema de la negociación, que llega al final cuando ya hemos pasado varios procesos y tenemos varias ofertas encima de la mesa, o una sola, simplemente, ¿cómo hacemos esa negociación? Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es que la negociación empieza cuando aceptamos o entramos en el proceso de selección, porque probablemente lo hayamos hecho a través de una oferta de trabajo que tiene una horquilla salarial. Entonces, ya estamos diciendo que aceptamos esa horquilla salarial o las condiciones que ponían en la oferta de trabajo. Y lo que van a intentar, pasemos los procesos o lo que sea, siempre van a ser tirar para lo bajo, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Cosas que se pueden hacer en la negociación, preguntar si es negociable una vez que nos hacen la oferta. También basarse para pedir lo que queremos, basarnos en otras personas que trabajen a nuestro mismo nivel, cuánto están cobrando, cuál es el salario normal para ese tipo de puesto. No es necesario mentir realmente, pero podemos decir cosas como, por ejemplo, estoy en otros procesos, a las empresas les interesa, porque como normalmente se contrata rápidamente a la gente, pues les interesa saber que estás en otros procesos y que se tienen que dar un poco de prisa. Decir, tengo prisa, dentro de unas semanas me gustaría estar trabajando, entonces eso va bien. Prefiero tu empresa, eso puede no ser verdad, pero bueno, bueno, de alguna forma sí que la prefieres, ¿no? Pero eso es algo que les motiva mucho. Y también lo que más poder te da realmente es decir, tengo otra oferta encima de la mesa, porque eso ya es, tienen que contraofertar o te vas a ir, ¿no? Entonces, y luego, luego ya a nivel personal, ¿cómo eliges entre una empresa u otra? Si tienes una oferta similar, ¿cómo elijo a dónde voy a trabajar? Bueno, primero, el tema del proyecto, que te interese el proyecto, que sea, no sé, que sea, por ejemplo, un proyecto que es estable, que es en un área más o menos estable, y luego también que te interese a nivel, no sé, a nivel moral. Por ejemplo, yo tengo cosas como que sí y cosas como que no. Por ejemplo, nunca trabajaría para blockchain, no trabajaría para juego online, por ejemplo, ese tipo de industrias que no me interesa trabajar ahí por mucho que me ofrezcan, ¿no? De hecho, en blockchain te ofrecen como entre 200 y 300 mil, o sea que quiero decir que es algo que tienes que tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir la empresa. Otras cosas, por ejemplo, red flags, como has comentado antes, la rotación, que ya he comentado, si hay mucha rotación en una empresa, eso pasa algo en esa empresa, ¿vale?
Y finalmente, el tema de las opiniones. Hay páginas como Glassdoor, por ejemplo, en los que podéis ver opiniones de gente que ha estado trabajando en esa empresa, que a veces son anónimas y no han querido decir quién ha sido. Y es interesante echar un vistazo porque ahí pone pues, bueno, las perlas que hay en cada empresa. Y luego, finalmente, las condiciones que nos interesen, que el salario nos interese. Los perks, simplemente para explicarlo, es, aparte del salario que te ofrecen seguro de salud, te ofrecen, cheque restaurante, ese tipo de cosas. Y las stock options, que son como participaciones de la empresa, son como las acciones de la empresa que las puedes precomprar antes de que la empresa potencialmente salga a la bolsa. Y cuando salga a bolsa, pues se supone que esas acciones valdrán más y las podrás vender y ganar bastante dinero, ¿no? Entonces, esas son condiciones que nos pueden interesar. Y nada, vamos a pasar ya al último bloque, al de ya el trabajo, una vez que hemos conseguido el trabajo. Entonces, ¿cómo sería nuestro primer día? Bueno, esto yo he pasado hace poco por esto. Bueno, primero, una de las cosas que me parece súper importante es que haya documentación del proyecto. Pedirla si nos la ofrecen, porque es lo que más va a ayudar. Mirar muchísima documentación y ir anotando cosas, quedaros con cosas que digan y lo buscáis por internet. Y así, aunque no haya documentación, pues la haces tú. Eso se valora mucho también, que hagas tú la documentación, porque así les estás quitando también parte de... Estás haciendo un trabajo, ¿no?, para los siguientes que vengan. De esto de la documentación también, pues es muy importante que expreses tus necesidades y tus dudas, porque eso también sirve para añadir a la documentación. Si tú tienes dudas sobre algo, pues entonces a lo mejor es que la documentación no está lo suficientemente bien explicado. Es más, si haces tú la documentación que lo estás haciendo ahora, a lo mejor está mucho más mejor explicado que cómo está hecho. Luego, por ejemplo, no intentes abarcar mucho, no intentes entenderlo todo, primero porque a lo mejor nadie del proyecto entiende todo lo del proyecto, que es lo normal. Entonces, concéntrate mejor en lo que te están explicando o en la duda que tengas en ese momento e intenta aislar un poco. No seas productivo al principio. O sea, tienes que tener en cuenta que vas a ser la última mierda que ha llegado allí. Entonces, no se espera de ti. Entonces, tampoco te pongas tú esa presión encima. Tu presión es aprender lo más que puedas. Entonces, quítate un poco ese peso porque realmente no se cuenta contigo en eso. Y, bueno, también hay que tener en cuenta que es que no todas las empresas, y en las empresas no en todos los equipos, están preparados para hacer onboarding. Entonces, si tú ya tienes eso en cuenta, pues intenta tú... Es mucho más importante el que expreses tus dudas y las cosas que necesitas, porque así les estás ayudando a ellos también a hacer el onboarding y a que aprendan a hacerlo para los siguientes. Y eso, tu máxima responsabilidad realmente es aprender en ese momento. Bueno, es muy importante lo del onboarding, la verdad. O sea, espero realmente que poco a poco más empresas lo hagan, porque es súper útil y es muy difícil llegar el primer día sin entender nada, ¿no? Porque si no te hacen un onboarding, el choque con la realidad es aún peor. Porque tú terminas de estudiar pensando que sabes un poco, llegas a la empresa y resulta que no sabes nada. Entonces, es complicado, ¿no? Es una cosa que produce bastante ansiedad a mucha gente y creo que es lo normal. Todo el mundo en algún momento se ha sentido así y ese sentimiento es el síndrome del impostor, ¿no?, tan conocido en el sector. Y creo que habría que hablarlo más porque los juniors se comen mucho la cabeza con eso, todos, yo incluida, ¿no? Y realmente hay que ser consciente de que no nos podemos comparar, porque al final acabas pensando como no me merezco este puesto, no voy a llegar nunca a saber eso, y es mentira, ¿no? Todo el mundo ha pasado por eso. Entonces, hay que compararse con tu propia curva de aprendizaje, porque al final todo tiene su curva de aprendizaje, pero es que tú además tienes la tuya. O sea, tú aprendes a tu manera y otro aprenderá la suya, cada uno tiene sus circunstancias. No te puedes comparar con el de al lado, y mucho menos si el de al lado tiene 10 años de experiencia más que tú. Entonces, lo que sí funciona es compararte contigo mismo. Contigo, cómo estabas hace 2 semanas, hace 1 mes, hace 3 meses. Que siendo junior se aprende mucho en poco tiempo. Entonces, eso te va a subir mucho el ánimo para cogerlo todo con muchas más ganas. Porque es súper gratificante darte cuenta de repente que en 3 meses has crecido muchísimo. Y sobre todo, pues tener en cuenta en todo momento que todos hemos sido juniors en algún momento, incluso el más senior.
y que, por ejemplo, a mí me dieron un consejo cuando empecé, que es que si al principio rompes cosas, es que estás haciendo cosas y eso es algo bueno, no algo malo. Entonces, nada, os dejo ahí el consejo, porque ayuda. Bueno, yo quería comentar el tema del career path, que es una cosa muy importante. Es la ruta que te fijas para evolucionar en tu carrera laboral, ¿no? Yo lo que recomiendo es que sea... Uy, se ha apagado esta pantalla. Bueno, yo recomiendo que sea que sea flexible, que sea una ruta un poco flexible, sobre todo al principio, porque realmente nunca sabes dónde vas a acabar. Como he comentado, es un panorama muy amplio. Entonces puedes empezar de front, acabar de back, empezar con un lenguaje, acabar con otro. De repente sale un lenguaje nuevo, se pone súper de moda, lo aprendes y te pones a trabajar en eso, ¿no? No sabes lo que va a pasar. Entonces sí que hay que tener un poco las vistas en el futuro, pero hay que ser flexibles. En este aspecto nos puede ayudar mucho el tema de las mentorías para ver qué hacemos en cada momento. Y en cuanto a responsabilidades, ¿qué responsabilidades tiene cada puesto en la empresa? Por un lado, juniors. El perfil de junior, lo que habéis comentado, es aprender. El tema de la documentación, súper importante, es lo que mejor creo que hace un junior, porque precisamente nosotros como que damos todo por hecho, ya sabemos todo, y una persona que entra nueva es la que va a decir, oye, esto no se entiende bien, esta documentación está mal. Entonces, perfecto, la actitud, el aprender. También lo que hay que hacer es aprender el ritmo del trabajo, porque al final acabas de salir de un proyecto de aprendizaje, lo que sea, y de repente tienes que saber las prioridades de una empresa, el ritmo de trabajo y demás. Cuando eres mid, un poco más nivel, lo que se espera realmente es que entregues el trabajo, que hagas lo que te piden, acabes tus tareas, las entregues bien y que tengas un cierto conocimiento del sistema y del negocio, pero un poco por encima. Pero ya a partir de nivel senior, aparte de entregar tareas, lo de aprender, entregar tareas, todo eso, ya se va arrastrando, ¿vale? Pero aparte, a nivel de senior, ya se te pide que seas capaz de formar a los compañeros. Eso de el gurú super senior que está ahí en una nube y nadie... No, eso no funciona, ¿vale? Precisamente estás formada y tienes que pasar esa formación a los que vienen detrás. Se espera que seas una persona proactiva para saber qué se va a hacer a continuación y que tengas un conocimiento profundo tanto del negocio como a nivel técnico del código y también de los procesos, de cómo se despliega y ese tipo de cosas. El tema del negocio, me refiero a que sabes de qué va lo que estás programando, no simplemente te dan una tarea y la haces, sino que sabes qué impacto va a tener eso en tu negocio. Y a partir de ese nivel ya lo que se espera es que seas una persona referente y ahí ya sí que recomiendo que te especialices en algo en concreto porque vas a ser el pilar en el que va a ir, al que va a ir a agarrarse la gente, ¿no? Entonces ya tienes que ser especialista en algo. Y luego el último punto ya, el tema del cambio de trabajo. La rotación en el sector tecnológico, por el tema de toda la demanda que hay, es de unos 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años va a venir una persona y te va a ofrecer, va a doblar el salario. Y tú te vas a ir, obviamente, porque no somos tontas, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo. Esa es más o menos la rotación. En cuanto a fidelidad, un tema que se habla muchas veces dentro de la empresa, yo no hablaría de fidelidad hacia la empresa, hablaría de compromiso y de profesionalidad. Yo trabajo para ti y estoy totalmente comprometida con tu proyecto, pero dentro de 2 años, cuando alguien venga y me haga una oferta mejor, me voy a ir y no me voy a sentir mal porque realmente yo trabajo para evolucionar en mi carrera laboral, ¿no? No voy a no sé qué de la empresa o algo de eso, pero no suele ser el tema. Entonces eso, compromiso sí, fidelidad no. En cuanto al despido, también te pueden despedir, siempre, de hecho hay mucha inestabilidad, las startups son empresas que de repente un día cierran y ya está, y todo el mundo a la calle, ¿no? O con el COVID, por ejemplo, muchas empresas se hicieron ERTE. Entonces, ¿cómo te enfrentas a un despido o a un ERTE o algo de eso? Importante siempre tener fuera de la empresa apoyo en la comunidad, en nuestro mentor, amigos, lo que sea, pero siempre tener, si son del mundo tecnológico, mejor porque saben un poco a qué te estás enfrentando y te pueden ayudar con el siguiente trabajo. Pero, entonces, apoyo fuera de la empresa,
Esto lo comento también porque muchas empresas tienen como una burbuja de familiaridad, de que somos tu familia y tal, pero no, hay que tener en cuenta que un día tienen que despedir y estás en una tabla y te cortan la cabeza y ya está, ¿vale? Eso pasa en todas las empresas, así que nada. Y nada, y luego, pero eso sí, con tus amigos está bien desahogarse, pero sigue estando mal visto. Así que en la entrevista laboral no alardeéis de que os han despedido, ¿vale? Cosas que podéis decir. No estábamos alineados, necesitaba nuevos retos. No es mentira del todo, realmente te han despedido porque no estabais alineados o te han despedido porque estabas desmotivada o lo que sea, ¿no? Pero buscar alguna excusa cuando te pregunten por qué dejaste de trabajar en esa empresa. Pero de todas formas hay una alta empleabilidad, por lo tanto no, tampoco hay que hacer un drama, ¿no? si ocurre este tipo de situación. Y nada, ya pues hemos terminado. Entonces, ahora si queréis podemos comentar los recursos que hemos preparado. Sí, nos hemos preparado una diapositiva por si queríais hacerle una foto y echarle un vistazo a todo esto, que es bastante interesante. Tenéis recursos para mucho tiempo, vaya. Salís de junior si hacéis todo esto. Y luego, pues bueno, aparte de los típicos, ¿no? Del Advent of Code y el Hacktoberfest y tal, pues os añado también el INCIBE. Si hacéis los retos del INCIBE no os va a faltar trabajo nunca más tampoco, porque hace falta mucha gente en ciberseguridad. Y añado también Kaggle, que es muy interesante para la gente que está interesada ahora en Data Science, en Big Data, Machine Learning y cosas así. En webs de interés, pues lo que os comentaba antes, de Meetup y Eventbrite y Valencia Tech Hub, que se suele hacer eco de todos los eventos que se van haciendo. Así que echadle un vistazo. Y luego, por ejemplo, están Debescola y Bailinedu, que creo que igual mis compañeras os lo cuentan mejor esa parte. Sí, bueno, Debescola conoces tú sobre todo. Bueno, una compañera del trabajo, pero... De todas formas, todos los que llevan camisetas sí. Están fichados. Es una escuela de programación valenciana, ¿vale? Para personas que les interese estudiar programación o que quieran cambiar su carrera, dar un vuelco a su carrera laboral o lo que sea, o empezar a estudiar por cualquier razón, están ahí. Y Bailinedu es un recurso sobre todo para niños y también para minimizar la brecha digital. Entonces os recomiendo que os metáis ahí para echar un vistazo. Luego bootcamps, pues hemos puesto tres ahí que tienen, por ejemplo, presencial aquí en Valencia, pero que también tienen muchísimos cursos online. Típicas plataformas de cursos que todos conocemos, ¿vale? Udemy, Platzi, hay miles, elegid la que más os guste. Luego en recursos por los que os comentaba antes, ¿no? De los challenges para las catas, para las entrevistas, los code smells, code wars y demás. Ahí os he incluido algunos podcasts, pero os invito a buscar más porque hay muchos y seguro que cada uno tiene sus gustos aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy especialista con los podcasts. Y luego os hemos puesto ahí una lista de personas. Ahí hay un poco mezcla, ¿vale? Si lo buscáis así tal cual en Google, os aparecerá que tienen TikTok, tienen Twitch, tienen Instagram, tienen Twitter, están en todas partes. Son bastante conocidos, pero igual si no estás muy metido en estas cosas, pues tampoco te pones a buscar, ¿no? Pero al principio cuesta encontrar igual referentes y gente que suba contenido de calidad sin meterse en follones constantemente, eso sobre todo. Entonces, os hemos dejado aquí a gente bastante family friendly. Cuando empecéis en una empresa es muy interesante que preguntéis porque hay veces que hay recursos que son de pago y a las empresas los ofrecen para que sigáis formándoos. En el trabajo normalmente hay en algunas empresas que se dividen por hot hours y cold hours. Entonces, pues en las cold hours podéis leer libros, ¿no? Hacer cursos si los paga la empresa y cosas así. Eso está guay. Vale, pues, ¿nos hemos quedado sin tiempo o tenemos para preguntas? Tenemos 14 minutos. Ah, vale. Pues nada, ahora os toca a vosotros. Sí, sí. ¿Preguntas? No tienen por qué ser preguntas, ¿eh? También podéis contar vuestra experiencia sí, si creéis claro, que pueda aportar claro. Algo. Claro, así a los demás también les puede interesar. Yo quería preguntar. Aquí. El micro. Simplemente quería preguntar en qué punto dejas de ser junior, en plan, tienen que ser unos años fijos, tienes que demostrar unos conocimientos, ¿cuál es el punto en el que ya dejas de ser junior, pasas a ser a mí, y después de mí a senior, y eso? Yo creo que es que también depende mucho de la empresa, ¿eh? Igual en una empresa eres junior y con el mismo nivel en otra empresa serías mid, y viceversa, en una empresa igual muy normalita eres senior y te vas a Amazon y eres casi junior. ¿Sabes? Es que depende también de la tecnología que estés usando. Eso igual también, sabes mucho de algo y cambias de tecnología y no sabes tanto.
Recomiendo que preguntéis en la empresa cuando entréis, porque hay veces que las empresas tienen procesos por los que si tú consideras que ya tienes todos los conocimientos necesarios o haces cumples las responsabilidades de un rango superior, puedes hacer una prueba y que te aumenten el salario. Realmente las empresas suelen tener lo del career path, una cosa es que te lo hagas tú, pero luego las empresas también lo tienen y lo tienen muy bien especificado, X años, tal, X experiencia, o más bien X responsabilidades, si haces esto, significa que ya estás en este nivel. Y, claro. Pero de todas formas, ya te digo, cada 2 o 3 años más o menos es cuando se pasa al siguiente nivel. Yo diría que 2 o 3 años, porque 2 o 3 años y 100% invertidos en una tecnología realmente te hacen bastante proficiente en esa tecnología. Y si no, puedes empezar a tirar a ofertas de MIR y si te cogen es que eres MIR. Sí, eso es una buena forma, sí, totalmente. No, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios, experiencias? Ahí, Alfonso. El tema de los bootcamps, o sea, ¿es real? O sea, me refiero, o sea, por mucho que yo estudie un bootcamp o ponga mi currículum que yo tengo un bootcamp, la realidad es que luego voy a llegar a la empresa y voy a volver a estudiar posiblemente eso o no. O sea, porque a mí, es que no sé, o sea, supongo que le pasará a todo el mundo. A mí en Instagram todo el rato constantemente publicidad, bootcamp, 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 bootcamp. Y al final es como que ya me he saturado de tanta publicidad de bootcamp, entonces no sé si es real, o sea, si merece la pena hacer un bootcamp o no. Pues mira, todas, con la gente que hice yo las prácticas, la mayoría venía de un bootcamp y están ahora en la empresa trabajando, o sea que puedes trabajar con un bootcamp. También está la contrapartida, hay empresas que si vienes solo de un bootcamp, directamente te descartan, hay de todo. Pero me consta que por aquí hay gente que ha hecho bootcamps. A ver, decirle algo al chaval, por favor. Sí, sí. Comentar solo una cosa, que yo no soy programadora, pero trabajo con programadores, depende mucho del bootcamp. Entonces ahí el consejo es informaros muy bien sobre el bootcamp, lo que imparten, cómo lo imparten, quiénes son los mentores y hablar con la gente que lo ha hecho. Porque hacer un bootcamp no significa nada, pero que da igual si te haces un bootcamp o te haces un curso en Codeacademy. Entonces, lo importante es la calidad del material que tú has aprendido, que es lo que te van a pedir en las empresas y los compañeros con los que trabajarás. Yo sobre los bootcamp quería comentar, o sea, yo estoy estudiando en The Bridge, ya vamos por el tercer mes, nos queda un mesecito más. Bueno, mi compañero Sam también. Los dos hemos entrado de cero y me gustaría realmente si alguien que también quiere empezar a estudiar programación y se mete a un bootcamp, recalcar, como ha dicho la compañera, que realmente seáis conscientes de lo duro que va a ser. O sea, y no, lo digo en serio, si tenéis una estabilidad emocional un poco regulera, vuestra salud mental no está en su mejor momento, realmente lo desaconsejo totalmente porque al menos yo he pasado momentos muy malos. Entonces, eso, aseguraos de que tenéis un buen entorno, gente que os apoye y todo eso, porque yo he tenido la suerte que tengo los mejores compañeros del mundo, ¿sabes? Y me han ayudado muchísimo, pero no tiene por qué ser ese el caso. Entonces, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Además que cuando empiezas a programar, como que te va cambiando la forma de pensar. Y eso, aunque tú pagues 10.000 euros por un bootcamp, en 3 meses igual no te cambia la forma de pensar. Eso es algo que hay personas que les cuesta un mes y personas que les cuesta un año. Entonces, puedes hacerte, por ejemplo, un curso de Udemy que te cuesta 10 euros, ver qué tal se te da y llegar al bootcamp con unas bases. Si lo haces así, igual sí que aprovechas más todo el bootcamp y vas más relajado. Sí, es lo que ha dicho Bea, de que hay un momento en que tu cabeza hace como ese clic y dices, ostras, estoy entendiendo lo que hago, ¿no? Yo empecé por un bootcamp al que, sinceramente, no le dediqué mucho esfuerzo porque fue gratis, fue por el Garantía Juvenil del Paro y pues no tienes la presión de, te has gastado 6.000 euros en unas clases, ¿no? Pero salí sin saber si realmente lo que acababa de aprender, sin asentar ningún tipo de conocimiento, porque me faltaban como mucha base de qué significa realmente programar, porque le estoy metiendo números a una consola y me pinta algo, eso, qué magia negra está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, salí de ese bootcamp y me metí al FP. Es otro camino, o sea, vas a empezar más por las bases. Vas a tener una asignatura que no es JavaScript, que es programación.
Pero bueno, hay muchas formas de empezar en esto. Sí, y como comentaba la compañera, si podéis ir al LinkedIn a buscar alumnos de lo que queréis estudiar y preguntarles personalmente cómo les ha ido, también todo, os vais a ahorrar mucho de FP, de bootcamps, de lo que sea. Sí, como primer empleo, una vez has salido de un bootcamp o de una FP, ¿qué tipo de empleo es mejor para sentirte acompañado y ver que estás, o sea, que puedes aprender tranquilamente, o sea, que puedes afianzar tranquilamente todo lo que has aprendido? O sea, más, lo digo porque he escuchado opiniones de, pues mira, en una startup igual vas a estar menos monitorizado y vas a tener que buscarte la vida tú solo, y a lo mejor en una consultora o una empresa más grande, pues sí que te pueden tener alguien un poco más encima para afianzar todo. Entonces, ¿qué tipo de empresa es la mejor para empezar? ¿Qué formato de empresa? Yo diría que lo más importante es que te vayan a hacer un acompañamiento. Lo que dices de las consultoras no lo tengo tan claro, porque yo empecé trabajando en una consultora y me estuvieron 3 meses calentando la silla, o sea, básicamente. Entonces, cuando más he aprendido de junior y de mid y de senior y de todo, siempre es cuando me he metido en una empresa y ha habido una persona haciéndome un buen onboarding, y luego hemos estado trabajando en parejas, por ejemplo, de normal, diariamente. Ahí es cuando más la curva de aprendizaje se ¿sabes? O sea, aprendes mucho más rápido, te pones en contexto, te alineas con todo el mundo y sobre todo si es tu primer trabajo, creo que es la mejor forma de empezar. No sé qué pensáis vosotras. Tú eres un claro ejemplo de, bueno, de academia, ¿no? A mí las prácticas me han hecho un muy buen acompañamiento. La verdad es que toda la gente era como que trabajaba ya las prácticas y yo estaba un poco como que seguía con los estudios, ¿no? Con un proyecto vehicular, muy tranquila. Y eso. Pero luego, por ejemplo, en la empresa, dependía del equipo, tenían más nivel de onboarding o menos porque habían recibido a menos gente o más gente. Claro, yo, por ejemplo, empecé con unas prácticas bastante mal en cuanto a que no me monitorizaban, no estaban muy pendientes de mí, de que yo aprendiera, me daban tareas para ir haciendo y punto. Hay a quien le funciona porque eso te da tiempo también de ser todo autodidacta y ponerte a buscar igual información por tu cuenta y puedes aprender mucho. A mí no me gustó, personalmente. Entonces, yo llegué a un punto en el que yo dejé las prácticas, no quise continuar en una empresa así y decidí que hasta que no saliese una oferta como yo quería, pues que igual prefería estudiar por mi cuenta o estudiar otras cosas. Y yo me fijaba sobre todo en que fuesen empresas que fomentasen mucho el aprendizaje continuo, que tuviesen por lo típico de budget para estudiar, que tuviesen fijación igual en buenas prácticas, en metodologías ágiles. Si quieres aprender bien, lo mejor que te puede pasar es caer en una empresa así. Si tú funcionas bien aprendiendo por tu cuenta, entonces igual una consultora te da más tiempo de tú poder decir, pues voy a ir sacando cosas, voy a aprender por mi cuenta. También tienes que ver qué te interesa a ti. Vale, gracias. Aprovecho que cojo el micrófono y os hago una pregunta sobre el tema. Yo estoy al otro lado, tengo la suerte de poder formar personas, ¿no? Y tengo una persona que viene de un bootcamp, una persona que viene de la DevScola y una persona que viene de la universidad. Obviamente son 3 perfiles distintos. ¿Qué me aconsejáis para hacer bien este trabajo, ya que habéis pasado por eso? ¿Cuál es lo que habéis echado en falta o que habéis apreciado más cuando ha sido vuestro turno ser becarios / juniors? Buena pregunta. Para mí es muy importante que pueda hacer yo las cosas. En plan, aprendo más, aunque me lo estén dictando, que lo esté haciendo yo, porque así lo hago a mi ritmo, que estar viendo todo el rato. Porque así, no sé, como que me surgen más dudas. Muchas veces cosas de configuración, cuando lo estás haciendo tú mismo, salen. Mientras que cuando está haciéndolo el otro, como ya lo tiene todo configurado, le va todo perfecto. Lo haces tú de repente y dices, no avanzo, ¿qué me ha pasado aquí? ¿Un error aquí? ¿Otro? Entonces, esas cosas, sobre todo eso, practicar tú. Bueno, a mí, por ejemplo, te diría que si vas a dar apuntes, que estén actualizados siempre. Porque igual te dan apuntes de hace 2 años y estás configurando cosas, está todo deprecated y dices, ¿y ahora qué hago? Eso. Porque no siempre te enseñan tampoco a buscar documentación. Eso es importante. Debería haber una asignatura, buscar en Google, solo eso. Yo diría que lo más importante es el acompañamiento, que la persona se sienta acompañada, no, que no sienta, que no se sienta bajo presión,
si se siente bajo presión, que tú sepas cuánta frustración está dispuesta a soportar esa persona. Cada persona tendrá lo suyo. Y eso, básicamente, que se sienta acompañada, no llevada, ¿sabes? No arrastrada, sino acompañada. Claro, que se sienta segura para preguntar, porque si no, a lo mejor no le ha quedado claro, pero no quiere decirlo. Entonces, sí, que sepa que tiene libertad de preguntar lo que quiera. Y variedad de recursos. Por ejemplo, yo he hecho algún curso que, claro, yo vengo de FP y igual me lo explicaban todo muy como si hubiese salido yo de la universidad haciéndome grafos, poniéndome funciones matemáticas. Entonces, a mí eso como que no lo interiorizaba, ¿sabes? Pillaba algo, pero... Entonces, creo que hay que afrontarlo todo como muy desde distintos enfoques. No puedes meterlo todo teórico, igual, ni todo práctico. Tienes que intentar que todo el mundo encuentre su forma, sobre todo. Y su forma de aprender luego por su cuenta. Eso es algo que cuesta encontrar. Vale, una o dos si son muy rápidas, ¿eh? Bueno, esta no es muy rápida, pero... comentando lo que ha comentado antes el compañero sobre qué empresa escoger en relación a la mentoría, yo lo veo un poco que es como el viejo este, es un mundo abierto, te puedes encontrar de todo. Y bueno, esto lo relaciono directamente con mi experiencia, ¿no? Yo también vengo de una FP, o sea, compartí clase con Bea y acabé en una startup donde la mentoría no existía. Pues bueno, tú te apañabas, te buscabas la vida y acabé programando en PHP de Precatet del 2007. O sea, parecía que estaba haciendo arqueología más que programación. Y bueno, o sea, es un poco... Son experiencias al final que vas sumando. Al principio puede ser más frustrante, menos, pero el tema es desenvolverte tú solo con el entorno que te dan. Y al final eso es algo que vas sumando, vas cargando en la mochila y que después te puede servir como experiencia. Y ya está. Una rápida, va. ¿Alguien más? Ahí. Bueno, yo quería comentar respecto a lo que has dicho de adornar un poco lo de la causa del despido, que desalineación, tal. ¿Qué quieres saber? Depende. Si te han despedido porque estabas viendo porno en horas de faena, pues evidentemente eso hay que barrerlo. Pero si, por ejemplo, a mí me han despedido porque no tenía suficiente nivel de inglés y en esta empresa se exigía un nivel de inglés muy alto, o porque yo quería aplicar buenas prácticas y hacer test y tal, y allí querían que lo entregara muy rápido. El perfilar exactamente cuál ha sido el problema que has tenido con tu anterior empresa, yo creo que puede ayudar a que tanto tú como la empresa con la que estás entrevistándote veas más rápido si realmente hay un alineamiento, porque tú tampoco vas a querer que el problema que has tenido con la anterior empresa se repita. O sea, si tú tienes un nivel de inglés escaso, pues tienes un perfil de empresas a las que te tienes que dirigir que son las que pidan que sepas programar, pero que si el inglés tampoco necesita nada. O al contrario, si tú lo que quieres en tu trabajo es estar aplicando buenas prácticas, pues si tú vas a una consultora de entregar lo primero que sale y a la siguiente, pues si lo puedes descartar en la entrevista de trabajo, mejor para ti, mejor para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, esto es totalmente. Realmente hay que dejar un poco de lado cuál ha sido tu experiencia realmente con la empresa y centrarte en el siguiente trabajo que quieres conseguir, que tienes en la lista apuntado. Entonces, yo acabo de salir de una empresa, no es el caso, ¿vale? Pero imagínate, acabas de salir de una empresa que no tenía claras las prioridades y precisamente te has ido o te han despedido porque tenía una forma de trabajar que no te gustaba. Entonces, en tu lista está que tu próxima empresa tiene que ser una empresa que tenga las prioridades claras porque es algo que te motiva, por ejemplo. Pues eso sí, obviamente lo importantísimo decirlo en la entrevista. Simplemente, pues, es el hecho de no mencionar que te han despedido. ¿Vale? Entonces, pero sí, o sea, eso, centrarlo siempre en plan positivo. ¿Qué es lo que quiero positivo de esta empresa? Pues mira, yo lo que quiero saber es si esta empresa
por ejemplo, pues tiene tantas mujeres como hombres programando, por ejemplo, es una cosa importante para mí, lo tengo en la lista. Entonces, lo dices en la entrevista, o este tipo de cosas, o a qué se dedican, o cómo hacen las cosas. Sí, sí. Simplemente yo me refería a que si no sabes muy bien cómo contestar a la pregunta por qué dejaste de trabajar ahí, pues que digas un poco la razón, más que decir es que me despidieron. No sé si lo aclaro así de alguna forma. Sí, sí, realmente nunca hay que mentir en la entrevista, simplemente plantearlo de una forma más positiva, más que simplemente centrarse en esa experiencia. Bueno, ¿ya? Yo es que iba a aceptar una más porque, que lo sepáis, me estaba señalando ya esto y no puedo. Vale, vale. Muchísimas gracias, ha sido gracias. Interesantísimo. Gracias.